Bienvenidos al canal Afecto Animal, a esta nueva serie que se va a llamar Rompe Mitos. Empezamos esta nueva serie presentando a Mike Moravito. ¡Hey! Mike Moravito es experto en perros de presa y molosos de arena desde hace más de 25 años. Es colaborador en varias revistas italianas y española, escritor y editor de libros sobre American Pitbull Terrier, Staffy, Alano Español, Presa Navarro, etc. Educador canino en positivo, igual que yo. Juez de conformación en Italia y él conoce y estudia el origen de las razas de molosos, molosoides y terriers del tipo bull desde los antiguos perros de combate. ¡Ojo! Perros de combate, que no estamos hablando de peleas de perros de pelea, estamos hablando de perros egipcios, romanos, asirios, en pocas palabras, perros de guerra. ¿Vale? Este canal, igual que Mike Moravito, estamos en contra de las peleas de perro y del maltrato animal. Y de esto va a ir este vídeo, de romper este mito que corre por el Facebook y por otras redes sociales desde hace bastante tiempo. Así que, ¡vamos allá! El primer mito que vamos a romper es el de un cartel que corre desde hace algunos años por el Facebook y otras redes sociales, y yo lo que voy a hacer es leer las frases poco a poco y Mike nos va a explicar un poquito, nos va a matizar un poquito cada frase. Los pitbull eran considerados el perro ideal para cuidar de los niños de la casa. Bueno, a ver, se considera una raza ideal para cuidar a los niños de casa porque su tolerancia o amigabilidad o simplemente apego a ser humano ha sido muy elevada. Había un estudio del 2014-2015 hecho sobre más de 450 razas que demuestra que el pitbull tenía el quinto lugar sobre todas ellas. Pero claro, al primer lugar estaba el labrador, el golden, al tercer lugar el Staffordshire Bull Terrier, al cuarto el pug y al quinto el American Pitbull Terrier. Pero no por eso quiere decir que sea el mejor, porque su cría y selección la han inducido también a eso. Lo que pasa es que la gente solo sabe la parte que le interesa o lo malo sobre esta raza. Solo quiere estigmatizarla, demonizarla para echarle más barro. Pero es una raza que a día de hoy está muy desconocida por ambas partes, tanto por aquellos que lo defienden como un perro simplemente de pelea, que otros que creen que sea simplemente un perro niñera, que no es así en absoluto. Sorprendentemente, el apodo de esta raza fue perro niñera por un siglo y medio. Otra mentira, a ver, si vamos de su historia, desde que los primeros perros llevaron a Inglaterra con los colonos ingleses, irlandeses, alguna parte escocés, a raíz de 1850-55, y el American Pitbull Terrier, conocido o registrado tal como raza con ese nombre, no empezó hasta el 1898, no hace un siglo y medio. La matemática no es una opinión, o sea que son como mucho 117 años que la raza se reconocida como tal. Esto se demostró en varios estudios en que se medía la tolerancia y paciencia del animal, en la que el Pitbull Terrier es el segundo perro más tolerante con los niños, solo detrás del Golden Retriever. No tengo constancia ni conocimiento que haya semejantes estudios. Como he dicho hace poco, el estudio más reciente que tengo está datado 2014-2015 y el American Pitbull Terrier tenía el quinto lugar. El tercer lugar lo tenía su ancestro directo, el Staffordshire Bull Terrier, o lo que conocemos nosotros de Staffy. Pero aún así, el Staffy también fue recordado y conocido o criado y seleccionado por otra selección, por otro trabajo. Ahora sí, que parte de esta selección era dedicada y centrada que cualquier ejemplar que mostraba el más mínimo señal de agresividad o intolerancia hacia el hombre venía automáticamente descartado para que no seguía criando. Y el problema de hoy en día es que todavía mucha ignorancia y gente que sigue trabajando y destrozando esa raza con cría hecha de cualquier manera, que sí debería ser castigada y penalizada por eso. El temperamento agresivo de algunos perros de esta raza que se presenta hoy en día se debe a que se les utiliza para peleas de perros ilegales debido a su gran fortaleza, siendo un comportamiento antinatural forzado. Vamos a ver, comportamiento antinatural forzado o antinatural forzado, lo que sea, su fortaleza.
volvemos a lo mismo. Tanto la raza, el American Pitbull Terrier, Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, hasta Bull Terrier, son perros que tienen mucha fortaleza, tanto física como mental. Pero el problema es eso, es que la gente habla de selección, cría, antinatural, natural, cuando no tiene idea. Todos sabemos, tirando corto, haciendo una larga historia breve, que hay dos tipos de selección, la natural y la artificial. La artificial es aquella que está a la mano del hombre. La natural, la naturaleza. El hombre no tiene parte en eso. Un proceso natural de selección es donde son los mejores, los más fuertes, los más inteligentes o los más adaptados a seguir seleccionándose. El pitbull, el staffy, el amstaff, el bull terrier, son lo que son hoy en día porque nosotros lo hemos hecho así. ¿Por qué tiene esa agresividad, combatividad hacia sus compañeros o sus ejemplares de la misma raza, misma especie? ¿Por qué? Porque el hombre lo ha hecho así y por tanto lo han creado con esta selectividad, con esas capacidades, que sea combatividad, tolerancia al dolor, fuerza física, rasgos, agilidad, tal y cual, para hacerlo los mejores que eran. Pero vuelvo a repetir, estos son solo los rasgos superficiales, los rasgos que impactan a primera vista. Pero los rasgos de verdad que deben impactar de esta raza es que tanto el Pit, Lambstaff, Staffy, etcétera, etcétera, se están usando como perro de terapia, perro policía, perro detector de narcótico, perro que se usan por terapia con mujeres que han sufrido malos tratos. O sea, tiene un abanico de posibilidades inmensas. Y a mí personalmente me encanta que se ven estas cosas. Lo que pasa, que como dijo Oriol antes, se debería matizar y dejar las cosas claras. El Pitbull, el Staffy, Amstaff o cualquier otro perro nunca fueron criados o seleccionados exclusivamente para ser perro niñera, porque no lo son. No era su función y no la es. Ahora sí, que su tolerancia con el ser humano, su cariño y su lealtad no tienen límites hacia el ser humano, esa es otra cosa. Y para mí encantado que tenga esa faceta, cosa que se debería potenciar. Pero si de verdad queremos conocer una raza que nos guste, nos encante, debemos conocer sus historias, sus orígenes y aceptarla por cómo es y lo que es, no por lo que queremos que sea una. Porque de otra forma, deberíamos escoger otra raza simplemente. No hay más vuelta que darle por mi parte. Dale me gusta y comparte para que el estigma sea menos cada vez. Me parece bien que se quieran compartir informaciones porque el estigma sea menos cada vez hasta que se elimine. Pero para eliminar ese estigma, lo que decimos, necesitamos personas responsables. Tanto como dueño, como propietario, como creadores, como cualquier otra cosa. De otra forma, el estigma no se borrará. Y lo que decimos, acaba fin, todo es en nuestras manos. Lo que pasa es que hay que ser responsable antes de coger, comprar, adoptar o regular cualquiera de esa raza. ¿Puede ser perro para cualquiera? No. ¿Por qué? Porque a los hechos me remitan. Porque mucha gente tiene un perro de esa capacidad de como extensión de su ego. Borrar el estigma es un trabajo que debemos y podemos hacer día a día. Pero tenemos que hacerlo nosotros. Mostrando que hay muchas otras facetas que la gente ignora o quiere tapar. Simplemente es eso. ¿Qué opinas, Mike, sobre estas fotos que lleva este cartel? Simplemente la foto del cartel están demostrando lo que decimos. La foto de arriba con la niña más chiquitita claramente no es un pitbull. Pues, en mi opinión parece más un bulldog inglés antiguo. Las otras dos son fotos más recientes, o sea que estamos hablando de 1900-1920. ¿Qué pasó a la época? Aquella época, 1920 por arriba, que hubo una serie que hubo muchísimo éxito en Estados Unidos. El título original era Little Rascals or Gang. Ahí había formado la estrella, digamos, aparte de los niñitos, era un pitbull que se llamaba Petey the Pitbull. Él era la estrella y claro, como él mostraba el lado más cariñoso, más cómico, más simpático de la raza. Propia de la raza de por sí, ojo al detalle, ¿eh? Pero lo que pasa que digo, a partir de aquella serie, como se expandió como mancha de aceite, el pitbull fue el héroe nacional. Y claro, todos los niños que veían querían un pitbull como mascota, porque Petey era el perro ideal en todos. Inteligente, cariñoso, ágil, cuidadoso, genial. Tenía una de las pocas razas tan polivalentes que existe, en mi opinión. Pero digo, es que cualquiera que diga que el pitbull tenga más de 150 años de edad, o hasta 200, como escuchamos varias veces, son mentiras. Mentiras redundas. Porque no es tan antiguo ni como raza ni como eso, o sea que se tendrían que revisar y conocer. Y sobre todo, la cura a la ignorancia es leer, informarse y contrastar informaciones. No creerse cualquier cosa que nos convenga porque sí. Bueno, pues como decimos muchas veces aquí en el canal, no se tiene que compartir lo primero que nos llegue, hay que mirar si una información es verídica, es veraz.
y no compartirla directamente, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, compartidlo, comentad lo que os ha parecido, si estáis de acuerdo o si no, y nos vemos en el siguiente vídeo, a romper otro mito. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, gente!